Dimican te domine culpa numero, dominus fundamentum meum, refugium meum, liberata de me. Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicurerum concedet et sicurerum saecula saeculorum. Circumdedem me et amicus fortis, dolores sempre circumdedem me. In intribulatione me, o cari domini, et salvivi et pro sancto suo vocem. Ascendiendo, discontinuaban a ver sus cuatro familias discentes
nobissimi una ore facevo, e paresse los nobis e fascisti due ore, e portavimus condis die e restus. Rili respondens uni e ore disse, amice, non faccio tiri iulium, non è exenario convenisti mecum, tole quod tu es et vale. Volo ad e vubi, nobissimi mandare sicure tibi, au non fece mici non volo facere. Ad vivolus oculus tuus nequam est qui ego bonus. Sit erum nobissimi primi et primi nobissimi. Multi enim sunt vocati, fauce vero elegit. Saben con los atletas que corren en el estadio. Todos corren, mas uno solo alcanza el premio. Corran de manera que ganen. El que lucha en la arena, de todos se abstiene. Y ellos ciertamente por recibir una corona corruptible, mas nosotros por una incorruptible. Pues yo no corro como a la aventura, peleo no como quien azota el viento. Antes castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, para que no suceda que habiendo predicado a los demás, venga yo a ser reprobado. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, los israelitas, estuvieron todos bajo la nube en el desierto, y todos pasaron el Mar Rojo, y todos dirigidos por Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron un mismo manjar espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pero no muchos de ellos agradaron a Dios. Nos ponemos de pie. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros a darles un denario por día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora de tercia, vio otros en la plaza que estaban ociosos y les dijo: ustedes también vayan a mi viña, yo les daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Volvió a salir cerca de la hora de sexta y de nona, e hizo lo mismo. Salió por fin cerca de la hora undécima, y vio otros que estaban allí y les dijo: ¿qué hacen aquí todo el día ociosos? Y ellos le respondieron: porque ninguno nos ha contratado. Y les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Y al venir la noche, dijo el dueño de la viña al mayordomo: llámale a los obreros y págales su jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno su denario. Al llegar los primeros creyeron que les darían más, pero no recibió sino un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos últimos solo han trabajado una hora y los pones al mismo nivel que nosotros, que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas él le dijo: amigo, no te hago ningún agravio. ¿Acaso no quedamos en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues quiero dar a este, bien que sea el último, tanto como a ti. ¿Acaso no me es lícito hacer con lo mío lo que quiera? ¿O será tu ojo malo o envidioso, porque yo soy bueno? Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Está ahí el Evangelio del Señor. Sentamos.